La Fiscalía pidió el desafuero del diputado independiente Francisco Pulgar por una acusación de violación y abuso sexual reiterado contra una menor de edad. Los hechos habrían ocurrido en 2014, cuando la denunciante tenía 14 años de edad. ¿Cómo están, amigas y amigos? Soy el perito forense Francisco Pulgar, pero también defensor del Alto Maule. Como perito forense y defensor ambiental, así se presentaba hace algunos años el hoy diputado por la región del Maule, Francisco Pulgar. El parlamentario independiente, ex PDG, es acusado por el Ministerio Público de violación y abuso sexual reiterado en contra de una menor de edad. Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre marzo y junio del 2014. Antecedentes, por lo que la Fiscalía pidió su desafuero. Yo soy inocente, nunca en mi vida, por favor, nunca en mi vida he violado a ninguna mujer, nunca en mi vida. Entendemos que durante el desarrollo de la investigación formalizada probablemente aparecerán otros medios probatorios contundentes, apoyados en pruebas de carácter científico, que van a acreditar la veracidad del relato de mi representada. Según la indagatoria, todo habría ocurrido en la región del Maule, cuando la supuesta víctima tenía 14 años. Fue en 2021 cuando la joven, ya con 21 años de edad, realizó la denuncia. El parlamentario argumenta que se trata de una persecución en su contra y que viene del tiempo en que fue candidato a la gobernación del Maule hace 3 años. Yo, ciudadano, pido mi formalización. Yo la pido. Cuando me llaman de la Defensoría Penal Pública y me dan cuenta que piden mi desafuero, créame que es un alivio. Si bien esta persona ha solicitado anteriormente una formalización para, según sus antecedentes, señalar su inocencia, la verdad es que durante el proceso investigativo no ha declarado en oportunidad alguna. Diputado que en su momento cobró notoriedad en los medios y programas de televisión como perito forense privado en casos de alta connotación pública. El caso de Viviana Jägers. Se habría mandado a golpear a Navila. Nivaldo estaba enamorado de su exmujer. Y que causó polémica cuando en 2020, en plena investigación del caso Ámbar, la fiscal de la indagatoria cuestionara el accionar de Pulgar en la casa de Hugo Bustamante, asesino de la joven y lugar donde fue encontrado el cuerpo. Una persona que dijo que era ser perito vino con una chaqueta que decía perito forense, entró al domicilio, realizó supuestas diligencias de investigación sin autorización de absolutamente nadie y luego salió y dio la entrevista en el matinal correspondiente. Y a mí eso me parece de una irresponsabilidad tremenda. No he tomado fotografías, no he realizado excavaciones como se pretende hacer creer. Por mandato constitucional, los parlamentarios cuentan con fuero, el que será revisado en la audiencia del próximo martes. En caso de ser desaforado, el Ministerio Público podrá formalizarlo y solicitar medidas cautelares. Aún así, seguirá recibiendo su dieta parlamentaria. Él ha solicitado congelar, digamos, su participación en la bancada de la Democracia Cristiana, cosa que hemos acogido. Aquí no hay defensas corporativas, que la justicia investigue. Casos de desafuero solo se suspenden cuando la resolución de los tribunales queda ejecutoriada, es decir, no hay recursos pendientes. Este martes 10 de septiembre se sabrá más sobre el futuro judicial y político de quien pasó de perito forense en televisión al Congreso. El diputado Francisco Pulgar, hoy acusado por delitos sexuales. Se siguen conociendo más conversaciones surgidas del chat de Luis Hermosilla. La última demuestra el nivel de influencia que tenía durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera. El abogado habría contactado al exministro de Vivienda Felipe Wirth para apurar permisos para la construcción de un megaproyecto industrial del Grupo Patio en la comuna de Lampa. De hecho, fue el mismo seremi de vivienda de ese momento quien le envió personalmente los documentos aprobados al abogado penalista en tiempo récord y a través de WhatsApp. Esto se conoce a solo horas de que la Fiscalía Oriente entregue todos los chats del teléfono a su abogado defensor. Lo presentan en internet como un condominio industrial tipo B de 97 sitios en una superficie de 319 hectáreas, ahí, en el medio de campos agrícolas, en la comuna de Lampa. Es Parque Capital, el proyecto industrial que en un principio perteneció al grupo Patio de los hermanos Jalaf y la nueva piedra angular de las supuestas influencias de Luis Hermosilla sobre la institución que le otorgó los permisos de construcción en zona rural. Le volví a escribir al sujeto y nada. Llamé a su jefe para saber si cambió el celular. Necesitamos presionar. Lo haré.
Démosle 24 horas de último chance. La conversación publicada por CIPERES entre Francisco Férez, amigo y socio de los fundadores del Grupo Patio, y Luis Hermosilla, que en ese momento, año 2020, era asesor del Ministerio de Interior del gobierno del expresidente Sebastián Piñera. El sujeto al que se refiere, él, Manuel José Errázuriz, otrora seremi de vivienda de la región metropolitana, a quien saludó en varias ocasiones sin tener respuesta, hasta que esa presión surtió efectos. Hola, Manuel José, buenos días. Hola Luis, las tres IFC favorables fueron firmados hoy, pero no están numerados. Mañana. Apenas los tenga numerados, te los hago llegar. Saludos. Gracias, no te quise molestar de nuevo. Hablemos mañana. La Seremi de Vivienda es la institución encargada de entregar los llamados informes de factibilidad de construcciones, el documento que el Grupo Patio necesitaba para evitarse demandas que ya pesaban sobre ellos por la venta de los 97 sitios de Parque Capital. Cuando uno en un terreno agrícola desea construir para fines distintos a los agrícolas, debe solicitar ante la Seremía lo que se llama el informe de factibilidad de construcción. No son rápidos. Y tampoco son fáciles, ¿ya? Porque lo que se pretende es resguardar efectivamente el uso de suelo. Hermosilla, para acelerar ese trámite, habría contactado al ministro de Vivienda de la época, el UDI Felipe Ward, quien, según un mensaje reenviado, pidió a Hermosilla concretar una reunión de lobby con su jefe de gabinete, la que se habría cumplido, causando con ello la respuesta por WhatsApp del ex seremi de Vivienda Manuel José Errázuriz, de manera casi inmediata y con los engorrosos permisos adjuntados y firmados. Estimado Luis, envío IFC favorables y firmados numerados. Saludos. Gracias, Manuel José. Luis Hermosilla habría coordinado con Antonio Jalaf del Grupo Patio un pago por esas gestiones que de manera expedita se realizaron en menos de 3 meses. De existir algún pago de por medio, podría configurarse el delito de cohecho. Nuevos antecedentes al respecto podrían conocer el próximo 12 de septiembre, fecha en que fue citado a declarar en calidad de imputado Antonio Jalaf por la causa de emisión de facturas falsas de Factop. En el gobierno no descartan entregar antecedentes de aquellos permisos, si es que así lo requiere la justicia. Si es que hubiese una solicitud de antecedente, nosotros siempre vamos a colaborar en entregar toda la información que requiera la justicia si la justicia lo requiere. Por el momento tenemos que esperar si es que la justicia determina que aquí hay una posible línea de investigación. Los tiempos de tramitación de un expediente de esas características, 1 año y medio, 2 años, la gestión completa en 3 meses ya llama la atención. Intentamos comunicarnos con el exministro Felipe Ward y su exseremi de Vivienda Manuel José Errázuriz, pero no recibimos respuesta, aunque este último sí admitió a CIPER haber recibido presiones de su jefatura, pero no directamente del ministro, sino del jefe de gabinete y otros asesores. Nadie me dijo que hiciera algo que no correspondía, sino que era, apúrense, ¿pueden sacar por favor rápido la respuesta? Y yo tenía que hacer esa bajada a mi equipo, y mi equipo reclamaba, con justa razón, porque hay una orden de ingreso que había que respetar. El Parque Capital se levantó y es una realidad. Existe, y en su interior bodegas de diversas empresas operan, posiblemente tras los permisos obtenidos en tiempo récord y enviado por WhatsApp a Luis Hermosilla, lo que por ahora vuelve a demostrar la influencia del abogado. Nuevos antecedentes revelados de una trama que podría tener una nueva etapa a contar de este miércoles, cuando la Fiscalía Oriente entregue los chats de Luis Hermosilla a su hermano y abogado, y este, si cumple su palabra, los haga público.